Buenas tardes a todos. Comenzamos las ruedas de prensa postpartido con el entrenador visitante, Saras Jasikevicius, que va a realizar una valoración del encuentro y luego responde a vuestras preguntas, cuando quieras. Sí, hola, buenas tardes. Quería felicitar a nuestros jugadores, seguidores. Yo creo que es un trabajo buen hecho hoy. Hemos salido con mentalidad correcta, respetando rival y siempre sabiendo que es muy difícil aquí. Aquí prepara las cosas muy bien, partidos muy bien, de manera diferente, y tenemos mucho respeto para Obradoiro. Yo creo que como en muchas ocasiones a estas alturas de temporada, los detalles nos está complicando la vida, unas faltas, unas pérdidas que se castiga bastante, sobre todo jugando fuera de casa. Pero bueno, yo creo que otra vez hemos sabido en tercer cuarto meter nuestro juego y la verdad estoy muy contento como hemos jugado hoy. ¿Preguntas? ¿Aún más a este nivel y de esta categoría, le sigue gustando llegar a cumplir récords como el que se cumplió de este 9-0 inicio? Bueno, es una cosa que deberíamos estar contentos, ¿no? Pero queremos seguir seguramente. A veces son cosas de circunstancias, a veces calendario. Yo creo que 9-0 está bien. Pero siempre en esta situación, repito, que para mí ahora mismo no sería tan importante ser 7-2 o 8-1 mientras vamos mejorando. Y en esto tenemos un poquito más de problemas. Yo creo que tenemos mucho margen de mejora. Es verdad que estuvimos mucho tiempo fuera del Palau y hemos aguantado algo, pero bueno, a mí lo que es importante ahora mismo no es 9-0, es mejorar, integrar la gente nueva, es que siempre hablamos de esto un poquito, ¿no? Yo creo que es una fase de temporada que es muy importante sumar, pero mejorando yo creo que tiene que ser objetivo número uno. ¿Más preguntas? Bueno, gracias.